Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Acuario, vamos a empezar sacando una cartita para ver tus energías en general y después un par de cartitas más para que nos den un poquito más de detalle. Y luego las lecturas del amor por grupos abajo. Te dejo el capítulo de cada lectura para que vayas a la tuya directamente. Acuario, felices fiestas, espero que estés súper bien y que estés disfrutando de unos días con mucha paz y armonía. Y vamos allá. Acuario, ¿qué te tienen que decir acerca de esta situación? Bueno, de esta situación, no, de esta semana. El loco, ¿cómo no? Acuario, una cosa que tengo que decir es que hay mucha gente, bueno, desde hace 4 días más o menos me está escribiendo, ¿qué ha pasado con la cuenta del Insta? No lo sé, no tengo ni idea, de repente ha dejado de existir, estoy intentando recuperarla, quiero recuperarla y si no se recupera, pues se abre otra y ya está, y ya, pero yo quiero recuperarla. En fin, ya veremos, ya lo dejaré saber. Total, Acuario, el loco. Para cambiar un poquito, pues unas energías que quieres que te diga. Espero que realmente esto se esté aplicando a todos, pero sencillamente con un puntito de ir con cuidado. Nada más porque esta semana te veo con muy buena voluntad para hacer muchas cosas buenas hacia muchísima gente, por mucho que tú digas, no, he cambiado, no sé qué, no sé qué. Puede que sí, que hayas aprendido de muchísimas cosas, pero que tu esencia es la que es. Eres esta persona porque siempre quiere ayudar de corazón, siempre quiere aportar, aunque sea su granito de arena. Has aprendido a lo mejor a qué gente hay que ayudar y a qué gente no, pero que es una energía bastante buena. Esta semana yo creo que vas a finalizar el año sintiendo unas energías bastante buenas, esa libertad de cierto karma, de cierta, de un tipo de peso, a lo mejor que vienes desde hace mucho tiempo lidiando con ese tipo de mochila emocional y ahora pues hay como una libertad. Viajes largos, cambios, comienzos, pero vamos a recordar como siempre que el loco es el todo y la nada. Depende de estas energías tuyas. Oportunidades bastante buenas que van a necesitar que estés atento porque este loco muy atento no está. Es como que estés atento a todo tipo de revelaciones que hay a tu alrededor, pero que sí, a lo mejor sí que vas a estar atento a una revelación, pero que te está diciendo iría bien calcular los riesgos, nada más por si yo hago esto, qué va a salir o cómo puede ir. No te estoy diciendo que vaya a pasar nada malo, pero que iría bien cambiar un poquito de actitud de este loco, sencillamente contando con que, vamos a poner ejemplo de que, no sé, que necesitas ir a comprar algo, sí, me apetece ir ahora, sí, pero a esa hora a lo mejor hay mucha gente que te van a poner en una cola de 4 horas y después vas a coger un resfriado porque hace frío, ¿vale? Una cosa así, una cosa así, un ejemplo tonto, pero que viene a ser esas pequeñas cositas que hay que empezar a planear un poquito mejor. En fin. Acuario, ay, ay, ay. Tengo un gato que está con una cabra y de verdad ya irás escuchando los ruiditos. Total, unas energías, como digo, de cambios, de movimientos, de viajes largos para algunos de vosotros. Son, hablando de la salud, hablamos de la salud mental. Nada más que esto, sencillamente, a lo mejor estos días que estás hiperactivo, que piensas muchísimo, no es una energía mala, pero es una energía un poquito agotadora. El dinero, pues mucho ojo, porque este loco es lo que hemos dicho antes, es el que gasta y gasta y gasta y no cuenta mucho con que a lo mejor vas a necesitar este dinero para, no sé, para ahorrar, para el verano, para irte de vacaciones o lo que sea. Este loco, hablando de los estudios, yo te veo con grandes comienzos. Disculpa, con grandes comienzos, como iba diciendo, que puede que ahora mismo pues a lo mejor quieras retomar una carrera o sencillamente cambiar, pero claramente estamos hablando de un cambio que pueda afectar a muchas cosas en tu vida de manera positiva, ¿eh? Mira lo que ha hecho el gato aquí, ya te he dicho que la está liando y mucho. Total, vamos allá. Acuario, un par de cartitas más, cosas de la salud, hay que ir al médico, pero que claramente aquí hay un grupo de vosotros que a lo mejor está viendo que algo le duele, que algo le molesta y que no está yendo al médico, te está diciendo que hay que poner un poquito de atención en esas cositas, signo de Acuario. Vamos allá. Un par de cartitas más. El colgado. El rey de oros.
Y el as de espadas, pues fíjate, unas energías bastante buenas, que estamos hablando de cierto equilibrio, de cierta firma, quizá. A lo mejor estás buscando firmar algún tipo de cosa, no sé, un anexo, que estás buscando un empleo, quizá. Repito, son unas energías bastante buenas y puede que tenga que ver con una persona muy probablemente del elemento tierra, que viene a ser Virgo, Tauro, Capri, o no, pero que te están diciendo, Acuario, lo que te están diciendo, ¿eh? Que en esta etapa, en especial en esta etapa, necesitas tener los pies en la tierra y pensar con claridad, ¿vale? Pensar con claridad. Hay que cambiar cierta actitud. No se está criticando ni juzgando a nadie, pero que claramente este rey de oros es el que tiene mucha paciencia y mucho conocimiento. Es el que valora lo que tiene, el tiempo, lo que ha conseguido hasta ahora, el esfuerzo, su dinero, lo que sea. Y pensando con una claridad mental. Créeme, da mucha paz pensar con esa claridad mental y hacer las cosas desde otro ángulo. Te hace sentir como que estás consiguiendo cosas, a lo mejor sin haber conseguido nada todavía, pero te está haciendo sentir como que estás yendo por el camino correcto. Porque eso te va a abrir un camino hacia algo, ¿vale? Muchas veces uno no necesita que nadie le haga nada para que se cierren sus caminos, sencillamente con su actitud y su energía mental. El RQR bloquea las energías que están viniendo hacia ti. Un ejemplo tonto. Hoy digo que quiero una casa, un chalet, así, ya sabes, lo tengo todo visualizado. Claramente, las energías no es que, ¡pumba! Aquí está. Necesita condicionar las cosas alrededor, cosa que se está reflejando en tu vida, que también se tiene que acondicionar para tener esa casa. A lo mejor tú estás viendo con estas energías de que, hostias, esto está tardando mucho. Voy a visualizar una casita chiquitina. Pues ya estás en otra visualización, pero otro tipo de la condición o lo que sea. Tu autosabotaje, a lo mejor el mismo autosabotaje que te dijo, cambia de visualización, te está diciendo no, que esto no va a darse, que esto, que lo otro. Entonces, imagínate qué lío. El universo dice, pero ¿qué hago? ¿Bailo o salto? ¿Qué hago? Entonces, ahí hay que poner los pies en la tierra, tener paciencia, saber lo que uno quiere con una claridad y no dejar que ningún autosabotaje, que ya he explicado esto mil veces, no es nada más el que no puedo y el que no quiero, sino viene a ser mucha cosa más, porque si no, signo de Acuario, esto va a ser un desastre, pero que tienes el camino abierto. Acuario, yo desde aquí y todo lo que quieras, te recomiendo que hagas la meditación de con el asunto cuántico, ¿vale? Porque va a ayudarte muchísimo. Este grupo en especial, ¿vale? Ayúdate, porque tu energía es muy ligera, tu energía puede adaptarse bastante bien a la diversión y esa es la clave para dejar que el universo fluya hacia ti, esa es la clave. O disfrutar de eso que tú estás haciendo en tu día a día, repito, porque es clave, pero necesitas ayudarte así. Al fin y al cabo eres Acuario, que tienes otro tipo de manifestar, como todo el mundo, pero en este caso, a este grupo en especial, si te está aplicando lo cuántico, busca, en YouTube hay mucha gente, ¿vale? Meditación cuántica. Vamos allá, Acuario. Empezamos hablando del amor. Y empezamos por Acuario, recordando como siempre, por favor, que esto es muy general, puede que te sea espejo, pero que tanto como si te aplica como si no, échale un vistazo, uy, a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Saltaron solas, así que vamos a respetarlas. 6 de bastos, 7 de oros invertida, la carta de la justicia y 9 de bastos invertida. Pues Acuario, como que se acabó un poquito lo que se daba. ¿Por qué lo digo? Porque te veo aquí, como que una persona en tu vida, que probablemente es la pareja, ha superado ciertos conflictos que hay en su vida, cierto problema o a lo mejor algunas cosas que tuvisteis juntos o juntas. Es una situación de una persona a la que muchas veces pues le gusta que la halaguen, le gusta muchísimo, vamos a decir, que le diga muy bien, que lo has hecho muy bien y recordarle 4 días seguidos que ha hecho muy bien arreglando ese grifo que llevaba 4 años roto, ¿vale? Es un ejemplo así. No es una energía mala, puede ser, pero no me aparece como alguien muy tóxico de momento,
pero que tengo que en esta situación hay una impaciencia. Impaciencia, bueno, más bien actualmente me aparece la explosión debido a la... A ver, se agotó la paciencia. Y cuando una persona ya no tiene la paciencia, esta es como que está que explota, que no aguanta ni su ropa, que no aguanta muchas cosas. Y así es como aparece esta situación actualmente, ya sea tu energía o la energía de la pareja. Puede que sea debido a cierta situación económica o en general, porque es como que yo estoy haciendo, pero no estoy viendo nada a cambio. Paciencia y paciencia, a lo mejor por años, pero ahora como que se acabó. Se acabó. Veo aquí un mal carácter, pero debido a que estoy agotado, no puedo más, ¿vale? Por lo tanto, Acuario, paciencia. Bueno, me disculpo, esto ya no se puede decir en esta lectura en especial, no se puede decir. Acuario, con la carta de Libra aquí, que viene a ser justamente la casa de las relaciones con los demás. El tú eres, por lo tanto, puede que algunos, tú, signo de Acuario, que estés diciendo, bueno, yo ya no voy a hacer nada. Ahora todo lo que se tenga que hacer, todo lo que se tenga que decir, ha de venir por la otra parte, o sencillamente como que esta es tu culpa, esto tú has hecho, es el tu cuoque un poquito, más que el tu cuoque es el tú eres, ¿vale? La carta de Libra es el compromiso y la finalización de una situación, pero que también es la energía de te están diciendo, ahora mismo necesitas hacer lo correcto hacia ti, o sea, hacia ti o hacia esta relación. Lo correcto, necesitas hacer lo correcto, y esto es lo que dijimos antes. Es hora de hacer lo justo y lo correcto. Con una energía de 9 de bastos al final, yo no te veo haciendo mucha cosa. La verdad es como esta es mi decisión. No pienso hacer más. Puede que sea una separación, porque un as de espadas al final de una línea es la ruptura de una energía de rey de oros, de una relación muy estable y muy larga. Depende. ¿Vale? Porque a lo mejor así han sido 4 meses, pero a ti se te ha hecho eterno esto, ¿vale? Por lo tanto, esto es general. 9 de oros invertido. Una persona que dice cosas que no son. Alguien que llena sus huecos emocionales, sus vacíos emocionales, que digamos, mediante la materia, lo material, que si estamos, que si la casa es como, no sé por qué te quejas, porque tu coche es fantástico, tu casa es fantástica, la nevera está llena y este tipo de cosas. Si soy un hombre o una mujer guapísimo, guapísima, por lo tanto, ¿de qué te quejas? Es como que este tipo de vacíos emocionales vienen a ser alimentados también un poquito por los halagos y los halagos de la gente que hay a su alrededor. Como que alimentan un poquito su mala actitud, ya que es una persona que se queja mucho, muchas veces, pero bueno, esto ya es meternos mucho en la actitud de esta persona. Y esta es tu lectura, signo de Acuario, que para este tipo de cosas, si hacemos las lecturas cortitas, le vamos a dejar que hablen. Vamos allá. Libera a tu ex, aquí hay alguien a lo mejor que está viviendo el regreso de algún ex, de alguna ex todo el rato, todo el tiempo. Y aquí estamos hablando de las energías de luna de miel. Puede que haya una distancia, que haya un alejamiento, o puede que te inviten a lo mejor para iros de paseo, sencillamente un finde, no sé. Pero te dicen que si te quieres ir de viaje, aunque sea de picnic con tus amigos, disfrútalo, que te lo mereces. Vamos allá, Acuario, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con Acuario, Sol, Luna, Ascendente. Uy, Ascendente y Venus todavía, ¿no? Soltero. Ups, Acuario, soltero. La Reina de Bastos, el As de Copas, 7 de copas invertido y el As de Oros invertido. Hay muchos ases en esta lectura, signo de Acuario, por lo tanto son muchas cosas a la vez y puede que tengan que ver una cosa con la otra y puede que no mucho. Vamos allá. La Reina de Bastos invertida, estamos hablando de una persona con un poquito de carácter, un poquito feíto, una persona rabiosa que a la que le gusta que las cosas se hagan a su manera. Y si esto no sale como yo quiero, pues me pongo el grito al cielo. Y bueno, es un carácter un poquito así.
una persona un tantito caprichosa, dominante, bueno, un carácter un poquito feíto, puede que exista a tu alrededor, puede que sea un familiar o alguien que ha tenido que ver con tu vida romántica, con una energía de las de copas, ¿vale? Esto es una energía de hogar, esto es una energía de casa, pero que también es la energía del nacimiento, de un amor bonito, de un amor bueno, que digamos, pero bueno, con este 7 de copas del revés es la inseguridad de una persona que no sabe qué hacer, no sabe cómo llevar esta situación, no sabe cómo, no está viendo con claridad, es como que no sé qué quiero hacer. Puede que esta sea la energía hacia contigo o la energía hacia una persona. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí estoy viendo las energías de un ultimátum del que tú ni te enteras para muchos de vosotros. Porque claro, esto viene a ser un poquito para una persona, es lo más valioso y bonito que tiene para ofrecerte, y a lo mejor que lo ha conservado durante mucho tiempo y ahora te lo está regalando a ti, ¿vale? Repito, probablemente esto es espejo, ¿vale? Pero que tengo este 7 de copas, ya te digo, es como una persona, esto es lo que hay, como esto es lo que hay. Con sus condiciones, con sus cosas buenas y no muy buenas, esto es lo que hay. Pero al final hay un as de oros del revés, que esto no se coge, en el aspecto de que no se coge esta oferta. Esto no se acepta. O que esta persona se tiene que deshacer de una situación que tiene todavía en su vida, ya sea algo laboral, ya sea pues una conexión kármica, no lo sé. Total, esta persona tiene una obsesión contigo, esta persona es como que tiene una rabia en el cuerpo y un apego increíble hacia contigo de que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer y puede que te dé la sensación o que ellos puedan reflejar con que se van. Pero se me da que no, porque alguien tan obsesionado no se va así como así. Ya te digo, esta persona vuelve. Esta persona vuelve. Vuelve, pero de aquí unas semanas, ¿eh? Puede que se haya ido de viaje o sencillamente algo así. Puede que te prometa que va a dejarse de alguna adicción, de vamos a hacer algo. Es que a ti, Acuario, no te veo aquí en esta lectura. De hecho, yo te veo aquí queriendo alejarte de una situación tóxica que has vivido en general, ya sea con esta persona o con alguien más, en tu vida amorosa en general, pero que veo que, oye, que esta persona va a regresar más adelante. A ti te veo enfocado, la verdad, en querer superar todas las batallas que has tenido que vivir en el amor en especial, ya sea por autoestima, ya sea por el amor hacia uno mismo, lo que sea. Te veo como queriendo superar ciertas barreras que probablemente hayan sido kármicas para ti y ahora mismo con esta energía de ese loco no te apetece comprometerte, no te apetece que te vengan a decir vamos a tener una casa perrita y tal. Puede que sea que también que sea tu deseo, pero más adelante, como que ahora mismo no, gracias. Por lo tanto, Acuario, te veo superando estas situaciones. La verdad es que sí. Y esta persona es como que tiene mucha señal, que digamos, o mucha semejanza con una persona que ya te ha hecho daño. Y tú estás diciendo, hay que estar muy para allá para repetir lo mismo. Es que es lo que te digo, es que tú en esta situación ni te enteras, ni te enteras. Es como que no, gracias. No. Pero que ya te digo que esta persona va a regresar y su obsesión, porque es literal contigo, es increíble. Pero que yo veo que esto no va a durar mucho, ¿eh? No va a durar mucho porque es que no estás. Tú llama al mismo número 8.000 veces, pero si no te contestan, al final vas a dejar de insistir, aunque te dure un año. Sanando asuntos familiares, te está diciendo que tu vida amorosa se beneficiaría mucho si llegases a perdonar a uno de tus padres, ¿vale? Porque eso nos hace repetir cierto karma de tu madre o tu padre, cosa que es así. La otra carta es un nuevo amor. Alguien más adelante va a tener un amor bueno hacia ti, un amor bastante bueno, nueva persona y puede que a esta persona la conozcas mediante un movimiento, que tú hagas algún tipo de movimiento o que ellos y que os conozcáis. O puede, yo que sé, que os conozcáis en una fiesta, en una cenita y esta persona pues resulta que vive en el pueblo de al lado o en la otra punta de la ciudad, ¿vale? Viaje corto. En fin, Acuario. No sé qué estás haciendo con tu vida porque de verdad es que estás que ni estás. Es como se quema el mundo. Pues vale, toma una cerilla. Es como, en fin, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no.
Y ahora nos vamos con Acuario, que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial. El 6 de oros, reina de espadas, la carta de la luna y 3 de oros invertida. Vamos allá, Acuario. Tengo aquí las energías de dualidad. De dualidad. Yo veo que realmente tú te estás alejando de esta situación, que se te hizo mucho daño, que no ha sido una separación fácil, que no ha sido una separación agradable, pero como que de cierta manera esta persona es como que... A ver, a mí me están hablando de este hombre, de esta mujer, como alguien justo. Me están hablando de ello como una persona bastante buena, bastante justa, que te ha sido fácil confiar en esta persona y que de cierta manera como que te ha inspirado a, bueno, a abrirte un poquito más con ellos. Ahora mismo tengo las energías de un rey de espadas. Puede que esta persona te haya dicho todo lo que había desde el principio, que esto es así y esto es asá, pero nada más. O sea que puede que haya una conversación, puede que estéis hablando en estos días. Y bueno, la verdad es que, ya te digo, no se está viendo que te haya mentido. Puede que sí, pero aquí no están hablando de eso. Ahora se está viendo silencio. Silencio, ¿vale? Con esta energía de la luna, silencio, poca comunicación. O si hay una comunicación, va a ser muy vaga o de manera oculta. Con estas energías que tenemos aquí, este silencio realmente te va a estar ayudando a sanar, y eso que dijimos al principio. Puede que esto haya sido un divorcio, puede que haya sido una separación mediante papeleo y todo este tipo de cosas. Te veo de papeleo, te veo recibiendo un dinero que es tuyo, y este silencio realmente es como que es una cosa que tú estabas necesitando, o al menos tú no lo estás viendo así, pero te va a ayudar para superar esta situación. Signo de Acuario. El carro, 8 de espadas. Y la carta de la fuerza. Muchos de vosotros, Acuario, aquí tengo las energías de hijos, tengo las energías de que a lo mejor te pensabas que esta situación iba a ser eterna o que esta persona iba a estar en tu vida para el resto de tu vida. Pues se está viendo que no. Te está diciendo que muchos de vosotros empezáis a salir de un estado de ansiedad poco a poco. Como hemos dicho antes, tu salud mental, porque al fin no estoy diciendo que estés loco, pero tanto pensar te llega a desgastar y no te deja la paciencia esta que es necesaria muchas veces para atender al resto de tus cosas en tu día a día. Acuario, total, tengo las energías de que esta persona puede que avance más adelante hacia contigo, pero todavía es que esto se está viendo como una relación un poquito pasajera, ¿eh? La verdad, y más con ese corte, es como que esto es un final. Yo no te... Mira, yo por lo que creo es que antes, signo de Acuario, sí que te veías en un compromiso con esta situación, a pesar de que no había una relación física, pero que te era un poquito difícil conocer a otro tipo de persona, a otra gente, a otro hombre o a otra mujer. Pero es que ahora mismo, signo de Acuario, es como que lo irás sanando poco a poco. Ya no te veo con esas ataduras. Corta los lazos energéticos si es el caso de que todavía te sientes atado a una persona. Córtalo, de verdad, porque yo estoy viendo que vas a superar esto y lo vas a superar muy bien. Lo vas a superar bastante bien. Esta batalla es tuya, o sea, que está ganada. Está ganada. Ya sea una cosa u otra, yo veo que aquí ha habido para muchos de vosotros, muchos, no todos, ha habido sinceridad, pero a pesar de ello, no pudiste a lo mejor entender el por qué estabas tan apegado a esta persona o a esta situación. Es un poquito kármico. Y este karma, signo de Acuario, para muchos tiene que ver con tu madre. ¿Vale? Tiene que ver un poquito con tu madre. No sé, que te has visto reflejado en tu madre. O que de repente estás viviendo una situación. Vamos a poner ejemplo de que a tu madre la dejaron para estar con otra mujer. Pues para muchos, es un ejemplo tonto, ¿eh? Para muchos vienes a ser la otra persona por la que están dejando, por la que no quieren dejar a su mujer, por ejemplo, ¿vale? Pero que por lo que estoy viendo, esta persona ha dicho las cosas desde el principio, pero puede que te haya dado a entender con que tenía ciertos planes a un futuro lejano. La verdad es que no se está viendo aquí ningún plan. Pasión. Esto ha sido para muchos una relación carnal sin mucho más planes.
reconciliación, signo de Acuario, como te digo, puede regresar más adelante, pero esto no va a ser para muchos algo duradero, sino la casa de Leo ya viene de amores pasajeros y compromiso. Compromiso. Compromiso, Acuario. Pero más adelante ya veremos. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú quieres esperar, en el caso de que haya una persona más y estás esperando a que esta persona tenga una ruptura con su actual pareja, espérate sentado, ¿vale? Espérate sentado porque es un plan que tiene, pero ya veremos cómo va a ir esto. Ya veremos cómo va a ir esto. No va a estar bien, bien del todo. O sea que sí, que va a haber un retorno, pero no te esperes compromiso. Y vas a decir, pero ¿por qué si ellos ya no están en un compromiso? Ya, pero es que el 99,9 de la gente que se separa no se mete en un compromiso directamente. Y si se mete, va a ser un caos aquello. Como que va a necesitar descansar, no va a saber qué es lo que quiere de aquí en adelante, ¿vale? Y a lo mejor tú lo que esto es lo que buscas, compromiso. Pero ese compromiso puede que se te venga por otro lado. Para la gente que no está tan empeñada en que el compromiso tiene que ver, ha de ser con esta persona. Esto es kármico. Esto es kármico. Y a medida que tú empiezas a salir de tu karma, esta persona apenas se está metiendo en ese aprender, que digamos. Y yo hasta ahora, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Hasta ahora no he conocido a nadie, a una pareja kármica que haya superado el karma en conjunto y eso hace que sea una relación dármica. Yo no he conocido a nadie, que eso ya viene a ser superior a cualquier relación que hayas visto jamás, ni Romeo y Julieta, ni hostias, eso es diferente, ni alma ni llama gemela, eso es como estar en el paraíso, pero yo no conozco a ninguna porque cada una está con su karma, con su situación. Tú estás aquí a lo mejor soltero, pero esa gente todavía tiene muchas cosas con su vida, muchísimas cosas, y tiene que estar aquí y allí, muchas cosas en su vida. Total, esto es general signo de Acuario y a cada uno le aplicará como le aplique. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.